Y aquí no hay dos lecturas. Hemos ganado esta elección. Fue el primer triunfo de la nueva mayoría. Michelle Bachelet ganaba la primera vuelta presidencial con amplia ventaja. El 46% de los votos la dejaban a un paso de su segundo periodo presidencial. Además, el incipiente pacto de centro-izquierda ganó las elecciones parlamentarias, asegurándose así la supremacía en las dos cámaras del Congreso. El vocero de gobierno, un año atrás jefe de comunicaciones del comando de Michelle Bachelet, destacó el apoyo de la colectividad al Ejecutivo. Y lo que hemos visto de parte del gobierno es primero una voluntad de cumplir todos los compromisos suscritos con la ciudadanía y en segundo lugar un apoyo sistemático de los partidos de la nueva mayoría y sus parlamentarios. Y hemos construido mayoría sólida incluso para reformar leyes que conforme a la constitución vigente requieren quórum muy alto. 7 partidos que se unieron para respaldar el programa de gobierno de Michelle Bachelet, pero uno de los proyectos emblema de la moneda ha dejado entrever sus mayores diferencias. La reforma educacional ha dividido a la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Son los dos extremos de la nueva mayoría que clama por unidad. No ha sido fácil, pero hemos salido adelante. Esta es una configuración histórica. La historia de Chile no había conocido hasta ahora un bloque que contuviese en su interior a un arco político tan amplio como es desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana. Los socialistas hemos dicho además que pensamos que eso no se agota allí y que es posible todavía ampliar nuestra radio de influencia en el centro y en la izquierda. Y el éxito, la derrota de esta configuración será el 2018 si somos capaces de dar continuidad al gobierno de la presidenta Bachelet. Desde la vereda de enfrente las cosas se ven muy distintas. La alianza asegura que el país retrocedió, por lo que la nueva mayoría no debería celebrar este lunes, sino más bien reflexionar a puertas cerradas de los errores de su gestión. Yo me imagino que la nueva mayoría no va a cantar cumpleaños feliz, ni tampoco va a apagar la velita de la torta. Yo creo que lo que corresponde es que discutan puertas cerradas respecto de lo que ha sido este primer año y de cómo van a cumplir las expectativas que le generaron al país, porque claramente esas expectativas no se han cumplido. Y al parecer, así será. Ni en la nueva mayoría ni en la moneda tienen preparada una celebración para conmemorar la primera vez que el pacto compitió en unos comicios. Daniela Esparza, CNN Chile. ¿Qué es lo que me han traído nuevamente a la moneda?